¿Qué onda, banda? Estamos en un nuevo episodio de Out of Darkness, el mod de Dark Souls 2 que salió hace un poco de tiempo, no mucho, pero bueno. Vamos a seguir donde estábamos, que si no me recuerdo, habíamos quedado en la fortaleza perdida con nuestro Marginator. ¡Fua! ¡Fua! Bueno, ahora hay dos caminos que podemos ir. Podemos ir por donde matamos al perseguidor o por la hoguera que recogimos después de el muelle de nadie. ¿Qué es ese lugar de allá arriba? Nunca lo había visto, loco. ¿Y cómo se llega ahí? ¿Y qué es aquello? Holy fuck. No recuerdo haber visto. Bueno, en fin, luego lo inspeccionaremos. Ahora, ¿por dónde vamos a ir? Pues vamos a ir por el perseguidor. ¿Por qué? Porque nos da acceso a una zona que es muy importante donde tenemos que recoger un ascua, el ascua mortecina, para entregárselo a MacDuff, si recuerdan bien, para que pueda imbuirnos armas, que nos va a venir bien, bastante bien. Y tenemos otro herrero, que no viene mal. Así que vamos a ir por ese lado. No tardamos nada. Claro, si esto carga rápido, porque veas tú lo que tardó para entrar, casi 5 minutos. Bueno, no tardó mucho. Vamos por allá. Tenemos uno de nuestros amigos. Ya no me hace nada. Pobre imbécil. A ver, vámonos. Por aquí ya habíamos visto que no hay nada nuevo. Vamos a matar a estos porque sí, nada más. Porque se me antojó. Listo. Ahora sí, vamos a tomar ese camino hacia la fortaleza perdida. ¿Por qué? Porque es el que más me gusta a mí. ¿Se puede ir por el otro lado también? Sí, sin ningún problema. Y de hecho llegas al mismo lugar. Es otro camino solamente. Pero este es mi favorito. Tal vez porque me acostumbré. Siempre he matado al perseguidor desde el inicio. Nunca me lo salté. Yo no sabía que era opcional, ¿sabes? Yo nunca pensé que fuera un boss opcional. Siempre me lo hacía. De hecho, en mi primera partida de Dark Souls me quedé atorado bastante en esta zona porque no podía matar al perseguidor. Lo terminé matando y sí, loco. Nunca más. Nunca más me quedé atorado ahí. Bueno, vamos para allá. Estaba pensando hacer un respect y llevarlo a piromancias. Pero es que nunca he jugado a un caballero, ¿sabes? Nunca he jugado a un caballero y me interesa, lo primero, ver si ya se quitó el bug este. No. Vamos a probarlo después. Vamos a probarlo si sí, funciona en enemigos, básicamente. Serpiente. Fragan Branch of Yore. Human Effigy. Y el Fragan ese creo que es la ascua. Creo que es la ascua. Ah, no. Es otra de estas. Entonces, ¿dónde chingados está el ascua? Loco, la movieron. Yo creí que estaba acá. Nos dieron esto. Nos dieron el anillo este de serpiente codiciosa. Y otra mierda que no recuerdo qué es. Bueno, pues aquí estaba el cofre antes con el anillo y ahora ya no está. No sé dónde lo habrán puesto. Vamos a tener que buscarlo. Vamos a ignorar a ese vato. Porque quiero ir por acá. ¿Saben qué creo? Que el asco va a estar en ese cofre. El problema con ese cofre es que nos enfrentamos al perseguidor. Vamos a ponernos el arma encantada, aunque no esté encantada. Jojo.
Y ahí viene nuestro compa el Perseguinator. Pues parece que sí le hacemos bastante daño. No sé si sea por el arma en sí o porque está encantada. Uy, no le di. Es exactamente igual que el otro perseguidor. Nada más que este ya trae el bufo. Cuando te agarra con la espada azul, el perseguidor normal se bufea, pero este ya lo trae incluido, ¿sabes? Viene el paquete completo. Uf. Creí que lo podría esquivar. Creí que lo podría esquivar. Nada más haciéndome de lado, pero parece que no. Pega bastante, ¿eh? Pega bastante la putita. Muerte. Es bueno matar a estos porque te dan titanita centellante. Para mejorar algún arma que necesite titanita y esas cosas. Es que la titanita centellante es bastante útil. Aquí está. Ah, no, esta es la llave antigua. Ah, pues no está. No está la maldita ascua. Mortecina. Creo que tengo bombas. Vamos a aventarle una. Bitch. Y luego dicen que las bombas no sirven. Y el acá también se murió. ¡Loco! Todos de una. Genial. Vamos a quitarnos las bombas. Dije quitarnos las bombas. Bien. Holy moly. La piromancia de ese vato pega un huevo, hay que tener cuidado. Ahí está. Pega, pega, pega mucho su piromancia. Bien, tenemos llave anticuada y no sé dónde verga va a estar el puto asco a mortecina. Bien, le quitamos estabilidad. Está clean. A ver. Aquí no hay nada, ¿verdad? No. Lucatiel, hombre. ¿Cómo has estado? Qué bueno, ¿sí? Holy fuck. A ver, aguántame, Luca. Ahora sí, ¿en qué estamos? Ah, sí, que vas a sacar las chelas, dices. Simón, Simón. ¿Tú pones día? ¿El jueves? Va, miércoles. Miércoles quedamos todos. El Lucatiel va a sacar las chelas. A ver. Aquí es donde estaba la llave anticuada antes. A ver si aquí está el asco a mortecina. Que si no, no está aquí, no sé dónde va a estar. If human, genial. Vaya mierda, loco. Pusieron una estatua ahí, qué loco. Genial. Joder, puta. Ya no me diste esa perra. Vas a pagar. Vas a pagar. Vas a pagar. Pagó. Bien. Fragmento grande de titanita. Clean. Y ahora vamos para abajo. Pues no sé dónde chingada mierda está la puta ascuamortecina. No tengo ni idea. Primero pensé, está en el cofre de ahí. Luego pensé, no, no está en el cofre de ahí. Debe estar en el cofre donde estaba la llave anticuada. Porque te dan la llave anticuada antes. Y pues tampoco está ahí, así que no tengo ni idea de dónde puede estar. What the fuck? A ver, mira, ahí viene otro, ahí viene otro. ¿Cuánto que se suicida? Nah, no se suicida. La gente acá tiene varios problemas, ¿eh? Tiene muchos problemas la gente de acá. Se suicida mucho.
Ok, pues al parecer este ya no es el camino más óptimo porque me están poniendo rejas por todos lados. Genial. Ahora hay que ir por allá. Bueno, pues nos tocará dar una vuelta bastante grande. Es que el camino más óptimo era este, pero pues ya no es la versión original, ¿sabes? Hay un mod de por medio y ahora las cosas cambian. Bien. Vamos a usarla acá. Rumbo al primer jefe. Así, así, de entrada. De entrada, de entrada. Recién estás entrando a la fortaleza perdida y ya tienes un jefe en la cara. Es un lado, bastardo. Bien. Aquí viene todo Dios. Moroveros. ¿Por qué la gente se suicida, hermano? Yo no entiendo. O sea, si tienes problemas, está bien. Pero no. ¿Cuál es el mayor problema que pueden tener estos vatos? No venía más gente por acá. Según yo, venía más gente por acá. Vamos a romper todo porque no sé si vaya a haber algo nuevo. ¿Sabes? Algún objeto o algo que me esté pasando. Ya, a ver. Ahí está el de siempre. Los de siempre, bro. Ah, no, ahora hay dos. Chúpala. Ok, parece que le gustan más los ataques así. Esta puerta es troleo, loco. Esta puerta siempre ha sido troleo y siempre va a ser troleo. La abres y dices, oh, camino y te caes. A ver, antes se podía ver al boss desde acá. Había una aperturita ahí. Ahí está. Y si miras para arriba, podías verlo, pero ahora ya no. Hay una escalera, pero llega al mismo lugar que vamos a ir y me gusta más ir por este lado. ¿Qué carajos hace un caballero de Lum Lois acá? Y lanza piromancias. Genial. Es que yo no me voy a meter ahí, loco. Yo no me pienso meter ahí. Ok, primero hay que esperar que lance la piromancia. Después nos metemos aquí. Es que no sé ni. ¡Oh, fuck! Lo que pega. No sé ni cuánta vida le bajé. No le bajé una mierda. Y le di dos golpes. Pues, mi hermano. Uf. ¿Qué me da? Hijo de puta. Es que yo no pienso entrar ahí. Pega un huevo y medio. Y no sé si se les pueda, no sé si se le puede hacer backstab. Porque si se le puede hacer backstab, clean, loco. A ver, para algo tengo ballesta. Pues así. Es que yo no me voy a meter. Estás enfermo si crees que me voy a meter. Están enfermos si creen que me voy a meter ahí. Ya me metí y de un ataque me bajó media vida. What the fuck?
ponen esa madre tan cheta ahí, güey? Y tenía que ser un piromántico, ¿sabes? Todavía te ponen uno de la espada y te lo piensas, meterte ahí uno versus uno. Dices, le puedo bloquear, pero ¿qué puta le vas a bloquear a un piromántico, loco? Si todos sus ataques se revientan, no por nada es lo más roto del puto juego, güey. ¿Ya te mueres? Y las fallo como si tuviera 500, ¿sabes? Joder, puta, asómate. Bien, ahora por ley tengo que entrar. No, de ley, tengo dagas. Jo. Pues nos vamos a gastar todo, ¿sabes? Voy a hacer ese ataque que te sigue, sí. Oh, qué hijo de puta, güey. Yo quiero esa piromancia. Brody. I'm missing like a stone, Brody. ¿Qué carajos? A huevo, le di. Uf, mi hermano. No. Me acabé ya las mierdas. Carajo. Ok, necesito quitarme la... A esta mierda. Pues mira, lo que vamos a hacer es quitarnos el anillo de vida y nos vamos a poner el de fuego. Así de simple te lo digo. ¡Ajá! Ni así, loco, pero si me dejas pasar, te lo agradezco. Ahí está. ¡Muérete! ¡Uf! Pero qué duro es este verga. Voy con dos pociones, ¿sabes? Al jefe, con dos pociones. Por ahí es la escalera, ¿eh? Ahí es la escalera que te trae acá. Maldito enfermo el que puso eso. A ver, aquí tenemos a la peregrina Belclair. Como les dije, yo no voy a invocar a nadie. Si muero, voy a morir con honor. Peleando solo. Me voy a quitar el escudo, no lo voy a necesitar. El bastón sí me lo dejo. Vamos a ponernos el de vida. Y aquí vamos a ponernos estas, por si acaso. No sé ni siquiera si funciona el arma mágica, ¿sabes? Me la estoy poniendo porque la llevo. Ok, le metemos decentemente bien. Uf, qué reventada me acabo de dar. ¡No! Y me tira. Estoy muerto. Sí. ¡Ay, lol! Para el primer try no está mal. Bueno, sí, está horrible para el primer try. Es que me metí dos golpes ahí. ¿Sabes? No estoy acostumbrado a girar con un equipo tan pesado. Pero no quiero bloquear porque te quita mucha estamina. Genial. Pone hasta mi casa. Bueno, al menos ahora vamos a ir con 6 pociones, ¿sabes? Bueno, menos las que me gasten el camino. Hey, Brody.
Listo. Too easy. Too easy, bro. Hey, el miércoles las chelas, no te olvides. Y aquí arriba está nuestro compa de la ballesta. Que hay que ir a matarlos sí o sí, porque si no nos van a andar tocando los huevitos. Está. Gema de vida, genial. La gema de vida que nos va a hacer gastar básicamente por la flecha que nos pegó. Va a venir nuestro compañero. Too easy, bro. Espero que ya no esté, ¿sabes? Vamos a ver si ya no está. Ahí está, loco. Que yo no voy a pelear otra vez contra él. Ni de chiste peleo otra vez contra él, loco. Ven, Broly. Aquí tenemos a nuestro compañero, el de siempre, y vamos a subir por acá. Así nos evitamos pelear contra aquel guacho. ¡Oh, no! ¿Sabes? ¡O se la suda y viene de este lado también! ¡Hijo de puta! Bueno, al menos ya vienen estos. ¿What? ¿Se aventó? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo con esta people? Vamos de arriba. Vaya estupidez que me venga a buscar hasta acá. Es que míralo, aquí está. Y no se le puede hacer backstabs. O al menos no he podido yo. Hombre, muy difícil no es, ¿sabes? Te pego un guantazo, pues igual y te lo piensas. No es difícil, el problema es pelear con él en un espacio muy pequeño. Holy fuck. ¿Sabes? Ahí estoy súper mal posicionado. Porque no le puedo dar la vuelta. ¡Muérete ya! Dios, qué pesado es. Podría invocar a la peregrina del Clair, ¿sabes? A esta. Y me pasaría el jefe cagado de risa, mi hermano. Pero no es el punto. Vamos para allá. Mis almas deben estar aquí arriba. No es difícil este jefe, solamente es un poco hijo de puta.
Se cae, no bajen, ¿eh? Si se cae, no bajen. Espera que suba, esperen a que suba. Porque si bajas van a empezar a venir los otros dos y ahí sí vas a tener problemas. El punto de este jefe es matar a este vato y luego pelearte contra los dos abajo. Porque si bajas y te peleas contra los tres, te van a masacrar, loco. ¡Ay, se cae de nuevo! Bueno, igual no vamos a bajar, esto es un golpe, pero no vamos a bajar. ¿Por qué? Matamos este y ahora va a venir uno de esos dos que va a subir. Lo normal es que suba este primero y le podemos hacer un poco de daño antes de que suba su otro compañero. Una vez suban los dos. Una vez suban los dos, ya podemos. ¿O sabes qué? Ignórame. Dios santo. Bueno, cayó el otro. Es que me mato si bajo. Me mato. Uf, uf. Tengo que alejarme. Aquí es donde viene lo bonito. Aquí sí voy a usar escudo. Ok. Aquí sí vamos a usar escudo, hermano. Porque bloquear a dos o intentar esquivar a dos con el peso que tengo es muy complicado. Lo que quita, ¿no? De estamina. Siempre hay que tratar de mantener a los dos juntos. O sea, que puedas mirar a los dos. Porque si se te escapa uno, como se me acaba de escapar ahorita, te pueden hacer un bucake. Ese ataque te rompe guardia, sí o sí. Así que hay que tener cuidado. Ven toda la estamina que quita. Pasito a pasito, no hay prisa. No hay prisa. El chiste es encontrar la ventana para golpear. Ahí no podemos. Ahí sí podemos. Usamos el segundo ataque. Y ahí podemos golpear. Uf, cuidado con el escudo, te quita la guardia. Si te choca, te quita completamente la guardia. Ahí pude haber golpeado, pero no me convenía. ¿Por qué? Porque me quedaba sin estamina. Uf, qué mentira que me hayas dado eso, hermano. Hay que ir bajando el escudo cada que podamos para recuperar energía rápido. Y eso me está poniendo de nervios. Uf. Ok, necesito curarme. No
Hay muchas ventanas en las que te puedas curar contra estos, ¿eh? Uf. Ahí podría curarme, pero viene corriendo el otro, entonces no. Ahí podría curarme. Es que necesito que hagan un ataque simultáneo los dos. Por ejemplo, ese. Es un buen ataque porque da bastante tiempo para curarse. Ok, ahí puedo curarme. Genial. Ese es el ataque que estaba esperando. Ahora tú, amigo. Ese ataque es bueno. ¿Por qué? Porque no quita mucha estamina y puedes castigar bastante. A los dos, papá. No veo al otro. Y eso me pone de nervios. No ver al otro me pone de nervios. Bien. Ya cuando quede uno, el combate se facilita mucho. El problema es pelear contra los dos. Que son un poco pesaditos. Uf. ¡No! ¡Qué mentira! Necesito curarme. Ahí no puedo. Tal vez hubiera podido, pero no me quería arriesgar porque el otro ya estaba cargando ataque. Ok, ahí sí puedo. Paciencia, paciencia, paciencia. La avaricia es lo que mata en Dark Souls. La avaricia es lo que condena a los seres humanos. No tengo prisa. Y la espada se me está rompiendo. Uf. Uy, uy, uy. Okay. Genial, me salió bien. Esas son técnicas Master Pro, no se las recomiendo. Lo que quita de estamina no es normal, mi hermano. Ahí los estamos enganchando bien porque están haciendo ataques muy lentos y separados.
Genial. Uno fuera. Ahora sí, fuera escudo. A ti te voy a reventar, mi hermano. Uf. Me curo. Y por andar haciendo el mongolito, me termina matando, ¿sabes? ¡Muérete ya! ¡Genial! ¡Sí! Mira, ahí quedan los escudos. Es lo que me gusta de esta batalla. Que cuando te lanzan quedan los escudos pegados en la pared. Ahí está el otro. Y a ver, aquí hay como 40.000 paredes ilusorias. Que hay una. Que hay otra. Y no hay. Y no hay. Que hay otra. Por aquí había otra, si no mal recuerdo. Ahí hay otra. Hay 30, más o menos. A ver. Uf, pensé que me iba a salir muy mal eso de usar el polvo de reparación a media batalla, pero me perdonaron. Ahí está el portón. Aquí no hay nada. Muro ilusorio vacío. Y aquí tenemos moneda, creo. Rusted Coin. Genial. Y en el otro hay hechizos. Creo que reparar. O algo así. Vamos a ver. Aguanta bastante bien el caballero, ¿eh? Yo nunca uso muchos tanques, como ya les he dicho. Entonces, noto mucho la diferencia de cuando vengo con un espadachín o un mago y me pegan un golpe y me bajan media vida. Y aquí no, me pegan un golpe y me bajan un cuarto o algo mucho. Y así. Homeward Bone. ¡Ah! No llego. Eso sí, los saltos cuestan más. Usar una armadura pesada cuesta saltar. Aquí hay otro muro ilusorio que recuerden, sí. Hermano, ¿qué haces ahí? Y agua roja. Rogue Water. Ver. Un alma. Aquí hay uno de esos que explotan. Adiós. Y uno que era. Por fin. Bonfire lit. Ahora, no, no, no. ¿Qué vamos a hacer? Pues yo creo que vamos a ir a Mayula a subir de nivel. Y estoy pensando hasta en llegar a quitarme esto del encantamiento de armas, ¿sabes? Porque no sé si funcione y estoy empezando a dudarlo. Vamos. A Mayula a subir de level. Level up. Level up. Ahora, primero lo primero. A ver si podemos seguir upgradeando el arma. No, nos falta uno. Don't waste my time. Bien. Subir de nivel entonces. ¿Qué vamos a subir? Voy a seguir subiendo el peso de equipo. Por ahora 20. Vida. Vamos a dejar en 15. Energía me va bien por ahora. Y vamos a seguir subiendo fuerza. 23. Voy a hacer una build de vida con fuerza y mucho peso de equipo. ¿Con cuánto vamos? Con 60. Vamos bastante bien, ¿sabes? En algún momento ya podremos llegar a utilizar ese arma y todo el desmadre. Bien, tenemos 5.000 almas. Vamos a comprar gemas de vida. Si puedo. No puedo. Vaya mierda. Pues nada más me sirve por ahora. Vamos a dejar ahí.
Vamos para adelante. Nos habíamos quedado en aquí. Pues ya matamos al primer jefe, que hay, si no mal recuerdo, hay tres jefes en la fortaleza perdida. Ahora, lo que me interesa saber es si tengo o no tengo. No tengo piedra de faros. Encantamos el arma. Encantamos, entre comillas. Y vamos aquí. Y aquí debería salir un perseguidor. Ahí está mi compañero. Que le metimos bien, al inicio. ¡Uy! ¡Casi, loco! ¡Casi! ¡Qué mentira! Ni tú te la crees, broda. ¡Muérete ya! ¡Sí! Easy, perseguidor. Lark Club. Que es un garrote largo. Que también podría ser un arma buena para fuerza. De hecho, es buena. Escala con A. Se necesita 26 de fuerza. Pesa 12. Es un buen arma. Y Press Cream, que no sé qué sea. Esto. Y aquí es donde necesitaríamos una piedra de faros para abrir la puerta que está acá. Ahora, loco. Podríamos llevar el garrote ese. Me faltan 3 de fuerza. El problema es que para redistribuir no tengo, ¿sabes? No tengo vasijas del alma. Entonces ahí hay un pequeño problema. Vamos a quitarnos estas que no me interesa usarlas. Sí, lo escucho. Lo estaba escuchando, pero no sabía dónde estaba. Y luego escuché el sonido que iba a explotar. Y yo me voy, loco. Yo me voy. A ver. Quiero ver cuánto pego. Para ver si funciona el arma encantada. Si no, me la voy a terminar quitando. A ver. ¡Pum! 185. Ok. Vamos a esperar que haga un ataque. Y ahora con esta. 206. Ah, pues sí funciona. Solo que no se ve la animación. Entonces me lo voy a dejar, loco. Si funciona, me lo voy a dejar. ¿Y ya no está la llave aquí? Y loco, que mueven todo. Yo estoy haciendo la ruta porque quiero encontrar las cosas como deberían de encontrarse y ahora no encuentro nada. Vamos por acá. Ahí abajo también hay que ir. Flame Butterfly. Que es mariposa en llamas. Saltamos acá. Agarramos esta alma. Esperamos que baje nuestro compañero. Que nos iba a ir a buscar, de hecho. Sí, pegamos más con. Con el encantamiento. Solamente que no se ve. Es el único problema que pues, no vamos a saber cuando termine su uso. Fuck you. Le puedo pegar desde acá. Le puedo pegar desde acá. Acércate, viejo, acércate. Pues no lo doy así.
está, muerto. Y ahora jalamos esto. Se supone que esa puerta no estaba antes, así que no sé cómo se debe abrir así. Yo supongo que se va a abrir esta así. Pero esto está lleno. Aquí está nuestro amigo Skeletor. ¿No puedo abrir la puerta? Pues la tumbo. ¡Holy fuck! Bien, no la tumbamos. Me cagué. Ahí está nuestro amigo Skeletor. A ver. Esto es pólvora, ¿eh? Y llevamos una espada de fuego. Y aquí es por donde podríamos haber subido. Ok. Chingar a su madre toda la pólvora, hermano. Holy fuck. ¿Por qué explota, loco? Destruyo todo nada más por ver si hay algo, ¿sabes por qué? No, parece que no hay nada. Ese es pólvora, todo lo demás no era pólvora. Bien. Mi hermano 2. El hermano 3. Aquí arriba hay otro hermano. Ahí hay otro hermano. Esto está lleno de hermanos, de brodies. Vamos a matar al de allá arriba. Listo. Aquí, si no mal recuerdo, hay una pared ilusoria. Qué feo que estoy, loco. Y eso es real, también, también en la vida real. Tanto mi personaje como yo somos feos. Eso hay que aceptarlo. Aquí. Voy a matar ese antes de que salga el perseguidor, porque si no me va a tocar la moral. Bien. Y que se cae. Si se cae, yo me río. Bien ahí. No, mi hermano. Te tengo bien dominado el juego. ¡Qué mentira, loco! Esos tres golpes son una total mentira. Ni él se lo cree que me ha dado todo eso. Vaya basura. Y la cantidad de daño que metes es anormal. O sea, ni el perseguidor real me mete tanto daño, loco. Vamos a ponernos una efigie. Ya de por sí soy feo, no vaya a ir muerto porque soy el doble de feo. No es normal lo que mete, hermano, güey. No es normal lo que mete ese vato. Aquí está nuestro compañero de toda la vida. Que se suicide. Este viene otro compañero de toda la vida y lo matamos también. Su casa, brothers. Esto que quieren, vamos a ir por acá. Ya no tiene caso ir por el otro lado. Holy fuck, okay. Pega, ese vato pega. ¿Y dónde está el otro men?
Y el vato de las púas y ese desmadre. El asesino. Ahí viene. Está loco, está loco. Párenlo. Y aquí hay uno. Hay otro hermano. Ahí hay otro hermano que va a bajar ahorita. Vamos a subir por el otro hermano. Mi hermano. Genial. Y ya no viene nadie más, ¿no? Vamos a ir por mis almas. A ver. Cae. Y aquí debería salir este men. Puto perseguidor de tres varos. Aquí tenemos más titanitas en tiente. Llevamos tres nada más de matar perseguidores. One menos. Y por aquí es la zona donde saldríamos si viniéramos desde la hoguera del muelle de nadie. La hoguera que agarramos después de pasar el muelle de nadie. Ahí vendríamos por esa hoguera. Ahora. Bien. Hay un objeto allá que no voy a ir a recoger. Porque para empezar el camino me puedo caer. Y en segunda regresar es difícil. Tendrías que usar un hueso de regreso y no quiero. No quiero, simplemente no quiero. Y no es gran cosa, es un alma y un escudo. Que el escudo no voy a utilizar y el alma te da como 500, creo. Entonces no me vale la pena. Uy, uy, uy. Hay uno de estos. Bien. No fue mucho problema. Y aquí arriba. Ya no están los 30.000 que habían antes. Pero aquí tenemos a nuestro compañero. Straight, bro. What you doing? Es como la octava vez que lo reío, ¿sabes? Sí. Que te vas a unir a la pachanga el miércoles con el. Con el. ¿Cómo es que se llama? Con el Ucatiel. ¿Qué dices? ¿Que tú vas a traer roncito? Simón, yo pongo la coca a voto. ¿Y quién más va a poner los cigarros? Que dice que la morra de las piromancias. Pero yo no conozco a la morra de las piromancias. Ok, Straight va a llevar el roncito y la coca. El Lucatiel va a sacar las chelas el miércoles. Pero es en la noche, ¿no hay pedo? No, no hay pedo. Dicen que no hay pedo, ¿no? Bueno, está bien. Entonces ya tenemos armada la fiesta. Ahora aquí podemos comprar hechizos y mierdas varias que no me interesan. Aquí el gesto. Y esto es lo que interesa. Esto es lo que me interesa, hermano. 30 y 18 de destreza. El espadón, que vamos. Este es el arco curvo que les dije que vamos a destreza. El hacha del gigante. A ver. Este arco sí o sí nos los vamos a llevar. Y el espadón del perseguidor también. El escudo no me interesa. Y algo de esto, pues. ¿Qué te digo? Es que toda esa destreza. El espadón curvo, tal vez. El hechizo. Yo creo que las otras dos almas las vamos a usar. Porque no me interesan para nada.
Bien. Un Fire Lead. Y nos vamos a Mayula, loco. Se me alargó un poco el episodio, pero quería llegar acá. No contaba con que me matara el centinela flexible, ¿sabes? Que fue una muerte estúpida, ¿por qué decirlo? Fue una muerte estúpida. Ahora sí, vamos a usar todas las almas que tenemos. El espadón no creo que lo lleguemos a usar todavía, porque necesita 30 fuerza, loco. Y 18 de destreza, y estamos bastante lejos de alcanzar eso. Mil almas más. Bien, ahora vamos a ir a eso, 30 y 18 de destreza, que es lo que me interesa ahorita. 30 fuerza y 18 de destreza. La fuerza, 28 de 28 de fuerza. Bien. Ahora vamos a ir a mejorarlo. Podríamos mejorar este, mira. Que nos valdría como un arma para llevar por ahora. En lo que alcanzamos la fuerza para el espadón. También podríamos llevar este. El problema es que este pesa 22 y este 2. Este es más asequible a llevarlo, ¿sabes? Vamos a comprarle las 6. Yo creo que sí. Y ahí lo dejamos. El espadón lo vamos a mejorar después, que tengamos más. Y aquí es donde cambiamos un poco la build. Si nos ponemos este, llegamos a 22. Pero podríamos quitarnos, por ejemplo, los guantes de Drangle y ponernos estos de cuero. Y así ya llevamos esto. ¡Oh, baby! Y a dos manos. Que gasta mucha estamina, sí, pero me la pela. Tenemos un mazote. Y hace un Beyblade. Un Beyblade. A ver, los ataques fuertes con una mano. Bien. Es bueno, ¿eh? Y pega mucho más que la espada que llevábamos. Miren la espada. 286 y este pega casi 100 más. Y está un más 4 menos. Es lo que tienen las armas pesadas. Son lentas, sí, pero pegan un huevo. Así es, mi hermano. Ok, lo vamos a dejar por acá. Espero lo hayan disfrutado. Casi una hora de video, me la suda. Dale. Bye. Ya no me alargo más. Bye.